y frente a otros que no están pagando suficientemente impuestos. Hay muchos sectores que te lo reclaman. Entonces se necesita una reflexión. Si llegado ese momento, en esa reflexión, con todos los sectores de la economía dominicana, se puede llegar a un pacto fiscal, pacto estoy diciendo, pues bienvenido sea. Pero en la línea de Danilo no es subir impuestos. Y te voy a explicar, Danilo lo que plantea, inmediatamente él llega a la presidencia de la República, él necesita tomar una serie de medidas que restablezcan la confianza de los sectores productivos y de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública, porque se ha perdido. Entonces tú no puedes comenzar una gestión planteando que suban impuestos. Lo primero que tú tienes que hacer al llegar al gobierno es mostrar eficiencia y mostrar sintonía con la población. Entonces, pasado un tiempo, si la población así lo estima y se entiende pertinente, pues sí, pero nuestra línea es no subir impuestos. Además, yo creo que es posible reducir muchos de los gastos en distintas instituciones con una reingeniería del Estado. Ahí va. ¿No será que este es un gobierno caro? Mira, bienvenido Álvarez Vega lo ha dicho desde la página del periódico hoy con mucha gracia. Dice que la estética nuestra, la estética peledeísta, es cara. Lo ha dicho así en son de broma. Yo pienso que muchas de las cosas nosotros podemos reducir los gastos. Yo pienso que sí. Pero debe haber una reflexión en conjunto. Lo que ha sucedido, y es la oportunidad que tiene Danilo, Franklin, es que ante la eventualidad de la reelección de todos los gobiernos sucumben ante el halago de lo que son sus electores y partidarios. La oportunidad que se abre con Danilo Medina es única en la historia política de la República Dominicana. Y es que ya a partir de ahora ningún presidente podrá reelegirse inmediatamente, lo que va a permitir que se puedan llegar a pactos sostenibles con las fuerzas opositoras. Porque nadie, ningún partido opositor quiere trabajar para el que está en el gobierno para que se reelija. Entonces, el hecho de que Danilo no se pueda reelegir, él puede convocar a un pacto y entonces hacer esa verdadera reforma del Estado, de las instituciones del Estado, de reducción del gasto público, que sea confiable, en un pacto con la oposición. Antes no era posible. Más que no pueda reelegirse, yo creo que eso lo que lleva es a que se ponga a trabajar, desde el punto de vista de que yo creo que aquí los gobernantes pierden mucho tiempo dando vueltas. Es verdad. Sí, es sentarse a trabajar, es sentarse a supervisar las instituciones. Así es. Yo te pregunto a ti, y eso quizás es una parte, quizás estoy de alguna manera en una disquisición muy particular. Sí. Yo te digo, ¿cuándo un presidente de la República, Leonel Fernández, fue a un ministerio a ver qué es lo que estaba pasando en ese ministerio? Sí. ¿Le crea lo que diga el ministro? Sí. ¿Y cuántos ministros no hablan mentira en este país? Eso es verdad. Entonces, yo creo que hay que supervisar más. Yo creo que un presidente tiene que supervisar, no es que esté todos los días en las oficinas viendo lo que se hace, porque no estamos hablando de eso, pero por Dios, no es que haya un consejo de gobierno y el ministro vaya allí a decir lo que quiere oír y después tú ves que no le hacen un informe de todo el desastre que está haciendo. Es verdad, es un estilo, cada maestro tiene su librito. Te puedo decir que el estilo de Danilo es diferente, el estilo de Danilo va a ser diferente. Vuelvo y te reitero, no es que uno sea mejor que otro, porque el hecho de que el presidente Fernández otorgue más libertad a sus ministros, pues les permite a ellos, pues digamos, esas libertades, pues poder realizarse con mayor holgura. Eso tiene sus ventajas, pero tiene esos perjuicios que tú sabes. Claro, claro, no, pero entonces, Danilo es una persona mucho más directiva. Pero yo lo que digo es, no un problema solamente de estilo de liderazgo. Yo hablo de una institucionalidad, yo hablo de un accountability, de una rendición de cuentas, seria, no un informe que le lleven al presidente de lo que el tipo diga, que usted envíe un informe y yo voy a mandar a alguien para que me diga, a verificar que eso que usted está diciendo realmente es lo que se está haciendo. Así es, así es. No solamente desde el punto de vista de la estética, sino desde el punto de vista de lo que es realmente el gasto, de lo que es el manejo de los recursos, el manejo de los fondos públicos. Así es, Franklin. Mire, yo pienso que a partir de la gestión de Danilo Medina hay que inaugurar un nuevo estilo, no solo de la rendición de cuentas, sino de la gestión pública, porque ya la población no resiste. Sí, más. Sí, yo no estoy totalmente de acuerdo. Más. Entonces, una nueva gestión pública va a requerir eso, una mayor supervisión y sobre todo una mayor dirección del funcionario público, porque muchas veces designamos al funcionario y este funcionario viene con su propia agenda, no la agenda del presidente. Entonces, Danilo lo ha dicho, mi gobierno va a ser como una gran orquesta en la que a los ministros yo le voy a entregar una partitura. Mira, tú me vas a tocar el instrumento, me lo vas a tocar así. Cuando desafines, fa fuera. Sí, porque tiene que ser así, Franklin. No puede ser que un músico llegue ahí, entonces uno esté tocando Guantanamera y el otro esté tocando el Negrito del Batey, ¿te entiendes? No se puede. ¿Con cuánto ganará las primarias internas Danilo Medina?
Eso, bueno, dímelo después de la pausa. Okay. Nos vemos después de la pausa. Ok. Vamos a la última parte del programa y del debate de la semana, y estamos en una conversación interesantísima con Roberto Rodríguez Marchena, quien es portavoz de la candidatura del licenciado Danilo Medina. ¿Con cuánto ganará la primaria interna Danilo Medina? Y eso no tiene importancia, Franklin, porque... ¿Cómo que no tiene importancia, no, Roberto? No, ¿tú sabes por qué? Porque ya... O sea, que ya ustedes descartaron a todo el mundo ahí. No, porque es tan abrumador el porcentaje. Incluso nosotros ni queremos mencionarlo para no ofender a los demás compañeros que participan. ¿Qué, porque, ¿qué dicen las encuestas internas? Puede ser 85, 90, 95, entonces bueno. O sea, realmente la tarea nuestra ya no es procurar la victoria. Que la ¿Y tenemos. Eso no es un triunfalismo de tu parte? Podría interpretarse así. Por eso la tarea nuestra fundamental ahora mismo es compactar al partido y energizarlo, de manera que el día 27, pues el partido envíe un claro mensaje a la sociedad de que los y las peledeístas estamos en la disposición de salir a las calles a luchar para defender las conquistas de nuestros gobiernos y al mismo tiempo de realizar las ilusiones del pueblo dominicano. Esa posición me parece interesante, pero yo creo que hay un problema, aunque tú lo quieras minimizar, Roberto, pero hay un problema con los demás candidatos, básicamente con Franklin Almeida y con mi amigo personal José Tomás Pérez. Ajá. Que está planteando que realmente las cosas no son como ustedes están diciendo. Bueno, ellos tienen toda la libertad de decirlo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestras informaciones, las recibimos todos los días. Tú eres consumidor de diarios y las personas que nos están viendo han visto los titulares de los principales diarios y noticieros en las últimas semanas, y es abrumador el respaldo del partido. Bueno, quizás ellos van a dar una sorpresa, vamos a ver. Sí, porque también esto tiene su parte de humor, ¿no? No, tiene su parte de humor, pero yo también creo que a lo interno hay un problema, y tú no lo puedes decir, pero yo sí lo voy a decir. Ajá. Hay un problema en la base del partido. La base del partido, primero, no es tan contenta. Hay mucha gente... ¿Y por qué? Bajo condiciones, porque tú sabes que hay mucha gente bajo condiciones hoy de hambre del partido, y hay mucha gente en algunas zonas que yo particularmente conozco. Ajá. Y que no están contentos con ningún candidato. Pero es natural, mira, Franklin, tú sabes que la estructura del empleo en República Dominicana nos dice que el 56% de la población está en el empleo informal, y prácticamente el 85% de los ciudadanos ganan menos de 30,000 pesos. Uh-huh. Entonces es natural que hay un descontento en todos lados. El descontento lo hay en el PRD, en el Partido Reformista, en toda la estructura del Estado. Sí, pero no es lo mismo cuando tú estás en el gobierno y estás desempleado a cuando estás en el gobierno y estás desempleado. Naturalmente, entonces... O sea, son cuestiones diferentes. Además, ¿quién me llama a mí dentro del partido si yo estoy desempleado a hacerle campaña a ningún candidato? Eso es natural, pero eso lo sufren todos los partidos en todas partes del mundo. Lo que tú tienes que entender es que es una realidad compartida por todos los ciudadanos y ciudadanas. No es que solamente los miembros y miembros del PLD no tienen trabajo. No lo tienen muchos ciudadanos. Es decir, y están ahí la situación salarial y de ingresos es de todos. Roberto, en adición a las primarias para elegir al candidato presidencial del PLD, uh-huh, hay un problema con relación a que hace tiempo, uh-huh, no se eligen autoridades internas en el partido. Sí. ¿Eso qué representa para ustedes? ¿Cómo ustedes desde su candidatura están viendo esta situación? Porque pareciera que eso está pasando por debajo de la mesa, y de que el interés, por un lado, de que no hayan primaria y que de alguna manera se nomine desde ya a Danilo Medina, y deja interpretar o se interpreta de que lo que se quiere es que estas autoridades permanezcan 5 años más y que no haya Congreso Elector. Mira, la idea de no hacer coincidir el Congreso Elector con lo de las primarias, la elección de candidatos a lo interno con las primarias para elección presidencial, fue una decisión correcta. Porque al mismo tiempo que se estuviera escogiendo un candidato presidencial, si hubiese que escoger las direcciones de cada uno de los municipios, de los intermedios, renovar todo el estructura... Pero no era eso, era que se votara que sí hubiera Congreso. Bueno, pues ahí está la opción. Tú pero tienes... no que se eligiera ahí mismo, sino que hubiera, Congreso. La opción en el plebiscito es sí o no. Sí. Entonces el que está de acuerdo vota sí, el que no está de acuerdo vota no. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que
que está pasando. En el Partido de la Liberación Dominicana, como en otros partidos, ha habido un proceso de privatización de la política. Defíneme ese concepto, privatización de la política. La privatización de la política consiste en que el dinero